best your team played? Yeah, I can't. Do you want me to go over there? Thank you. You're more than welcome, sir. I had to move for a good luck's sake. After the Dallas game, you said that was the best your team has played this season. I'm curious what you think after this game. Es diferente. Porque el otro día jugamos 11 contra 11 todo el partido y hoy, después del segundo gol, jugamos con 10 y después del tercero con 9 el rival y no me parece justo el análisis. En realidad lo que hicimos después fue lo que correspondía con teniendo dos futbolistas más. It's different. The other day we played 11 on 11, and today after the second goal, we played against a team of 10 players, and after the third goal, a team with 9 players. So I don't think it's fair to make an analysis of that for what happened after that. Open. Are you aware that tonight you tied the all-time largest winning margin in MLS? Que esta noche el equipo pues, empató, pues es un equipo que ha ganado por 7 goles. Sí, vuelvo a repetir, discúlpenme por parecer aburrido, pero me cuesta mucho el análisis cuando el rival jugó gran parte del partido con un futbolista menos y dos futbolistas menos. Entonces todo lo que trajo aparejado el partido después, prefiero decir que hicimos lo que teníamos que hacer. Y sí, estoy muy contento por el respeto que tuvo mi equipo para la situación del rival. Eso creo que es lo más importante. Yeah, forgive me for sounding boring, but I'm gonna repeat that we played a large part of the game up 2 players. So I just want to say that I think I do respect how our team played after that, but that had a big impact. Can you go into just your thinking on the subs and who you chose to take out of the game? You know, I think the assumption was that Martinez and Villalba and Alvaro would probably come out because of the game on Saturday. Si puedes hablar de los cambios y por qué hiciste lo que hiciste. Porque Greg tenía una molestia muscular, tuvo que salir. Porque Larentowicz tiene 4 amarillas y ya habían expulsado ya habían amonestado a Leandro y quedó afuera del partido que viene y es muy probable que, o por lo menos pienso en la situación de que Jeff juegue de marcador central el próximo partido y va a ser muy inconveniente tener a los dos futbolistas afuera, entonces tuve que sacar a Jeff para que no le saquen la quinta amarilla y saqué a Leandro porque había llegado a la quinta amarilla, pero si lo llegaban a expulsar, iba a tener 2 fechas de suspensión y no una, como le pasó a un futbolista de Orlando. Entonces, pensé más en el futuro del equipo que en el cansancio que podían tener algunos futbolistas. So, first with Greg, he had a little muscular injury, so we took him off. With Leandro, I'm sorry, with Jeff, he has 4 yellows, so we took him off. With Leandro, he picked up a yellow today. So he will miss the next game. Yes. And we took him off because if he had picked up a second yellow and a red card, the suspension would have been 2 games. So we took him off for that. And thinking ahead that Jeff may have to fill in at center back in the next game. Eric, on the right here. I should say VAR kind of went in your favor on more than one occasion. It's a new technology in soccer. Are you a fan of it at this point, even after today? Sí, ¿de qué pienso de esta tecnología? Sí. Es aburrida, por como mínimo es aburrida. ¿No? At minimum, it's a little boring. A veces te toca a favor, a veces en contra. Yo hubiese preferido que... O sea, la segunda expulsión y el penal eran muy fáciles de ver, no se necesitaba el VAR. La primera no puedo decir nada porque vi la falta, pero no sé qué gravedad tuvo. Pero no me gusta que el partido se pare para mirar el televisor. No,
me parece sumamente aburrido, aunque la noche de hoy nos tocó a favor. Sometimes it's in your favor, sometimes it's against you, but I think in the case of the second red card and that penalty, it was pretty clear, so you didn't really need a replay. But in general, I think it's boring, and watching it on TV, it slows things down. Prefiero que se, yo no estoy en contra de que se utilice, pero prefiero que sean situaciones mucho más decisivas, ¿no? No por una infracción en la mitad de la cancha, que a lo mejor está bien la roja, no digo que no esté bien, pero parar o mirar el televisor por una infracción en la mitad de la cancha, si el árbitro lo hubiera visto y hubiera decidido la expulsión, está todo bien, pero recurrir al televisor en la mitad de la cancha por un full, no me parece. I'm not saying I'm against it. I think it's useful in certain decisive plays, but to stop the game for a foul in the middle of the field is different. I prefer that they just focus on decisive plays, even though tonight that foul in midfield did lead to a red card for our team. De la misma manera que digo esto, digo que contra Dallas, el penal de Joseph Martínez fue penal. Imposible de ver lo que supuestamente vio la gente que está arriba, porque están prácticamente en la misma línea y la cámara que ven ellos es la misma cámara que miramos nosotros. Con lo cual, aún así, aún revisando y mirando arriba, desde mi punto de vista también hay margen de error. Yeah. At the same time, the penalty that was taken away from Joseph in the last game, I think should have stayed a penalty, and we saw the same camera angles that they saw, and to me it looked like they were perfectly in line. Sí, ya demasiado. That's enough about that. Jake in the front there, middle. When you get up so far early in the game, and like you indicated, they were already down a player and they lost another player, what then? What is the goal then? How do you use it as a training session? What is it, the goal then? Because you're clearly in a position to win the game, but you still have time to play. Cuando el equipo ya está ganando y encima que jugando contra menos jugadores, ¿cómo tratas al resto del partido? Si lo usas para entrenar o si tienes algo. No, el resto del partido es lo que más me preocupaba, lo que dije antes, el respeto por el rival y no sufrir ninguna expulsión, no tener ninguna lesión. Es más, en esta situación que se dio el partido de hoy, el segundo tiempo casi, si hubiese sido por mí, ni lo hubiera jugado. No, you just have to, you treat it the same. You have to respect the team that you're playing, and you have to be careful not to pick up any other yellow cards or cautions. So for me, I would have preferred to not play the second half. Doug? Going to the situations that led to some of the red cards and some of the goals, yesterday you talked about how New England can sometimes play in groups of four or four guys at the back or five guys at the front, kind of two separate units. Did you create advantages tonight that led to the goals because of those situations? Ayer dijiste que a veces New England juega como dos partidos mm-hmm. divididos, mm-hmm. así. Y como si sacamos, bueno, si aprovechamos de eso. No, en realidad no, porque no tuvimos casi opciones, muy rápido se quedaron con un jugador menos. Y además no pudimos aprovechar eso porque la formación que puso en campo el entrenador rival es diferente a la que vino utilizando. Y ya hoy había tres futbolistas de contención, Camará estaba fuera, Burbury estaba fuera, y ya era un equipo que jugaba más compacto y no como los anteriores New England, que tenía delanteros y defensores y dividía el partido, que es lo que hablamos ayer. No, we didn't really have a chance to, considering that they almost immediately went down a player, but it was also a different lineup than what they had been playing recently. No Camara and no Burnbury, so they played a more compact unit who was focus more on containing us, so we didn't have a chance to. Switching to Spanish. So.